actitudes. Bienvenidos a Multitudes, programa de la Universidad de Santander UDES que busca llegar a todos ustedes con temas de actualidad en nuestras regiones. El 60% de los movimientos telúricos en nuestro país ocurren en suelo santandereano. Por ello, con el pasar de los tiempos, los santandereanos están cada vez más preocupados por la frecuencia de estos sismos y por la intensidad a nivel mundial. Por eso es tan importante que, además de los programas implementados por el Estado y las instituciones, los constructores comiencen a elaborar estrategias que les permitan disponer de edificaciones cada vez más resistentes. Acompáñenos en Multitudes con el tema de actualidad que hemos preparado para ustedes. Una de las explicaciones del por qué tiembla en Bucaramanga radica en su ubicación geográfica. Si tenemos presente que el 87% de la población colombiana habita en zonas de amenaza sísmica alta o intermedia. Las razones son diferentes. Podemos tener una asociada a la actividad propia del nido sísmico de Bucaramanga, ¿sí? Y otra debido a los diferentes movimientos de las fallas que hay en el subsuelo cerca al área metropolitana. Nosotros, los santandereanos, y especialmente los ubicados en el área metropolitana de Bucaramanga, pues históricamente y desde todo el tiempo, pues hemos estado sometidos a un área de alta sismicidad. Colombia está localizada dentro de una de las zonas sísmicas más activas de la Tierra, denominada Anillo Circumpacífico, y corresponde al Océano Pacífico, en el cual también convergen la placa de Nazca y la placa del Caribe. Ciertamente eso le da, digamos que una particularidad, sobre todo al territorio colombiano en general. Sí, de hecho, bueno, estamos ubicados en la placa suramericana, o bueno, básicamente en el punto de contacto de tres placas, la placa suramericana, placa de Nazca y placa Caribe, que están en constante movimiento. La normativa colombiana tiene tres zonas de amenaza sísmica baja, amenaza sísmica intermedia y amenaza sísmica alta. La reglamentación para la construcción y diseño de estructuras en amenazas sísmicas altas, como es buena parte del territorio santandereano, tiene una reglamentación muy exigente. Este nudo sísmico pues tiene una actividad constante. De hecho, la gran mayoría y porcentualmente de todos los sismos que se generan en Colombia pues son sismos originarios en el nudo sísmico de Santander. Por ello es importante que en Colombia los constructores se acojan a los requisitos mínimos de construcción para garantizar y salvaguardar de alguna manera las vidas humanas ante un sismo fuerte. Más que todo va en el sentido de estar preparados ante este tipo de fenómenos. Por eso es bueno participar de los simulacros, digamos simulacros como los que se hicieron la semana pasada, simulacros de evacuación por sismo, porque eso ayuda a que nosotros estemos preparados y a saber cómo actuar cuando ocurre pues, un evento sísmico. El estudio de suelos es como el punto de arranque para una buena edificación. Por reglamentación nacional, toda edificación, independiente del número de pisos, independiente del estrato, debe tener un estudio de suelos, que es el punto de partida para el ingeniero estructural, para el proyectista estructural. Sigue temblando muy fuertemente, está temblando en Bucaramanga, es uno de los temblores más fuertes que ha habido, sigue temblando en Bucaramanga. Los temblores, como los ocurridos en marzo de 2015, han hecho recordar la importancia de construir viviendas más seguras, basadas en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, el cual se ha venido actualizando desde 1998. Las edificaciones tienen dos, digamos que el proceso de que una edificación quede bien construida tiene dos etapas. Una es la etapa de diseño, ¿sí?, donde los controles, pues digamos que son medianamente buenos. Y otra es la etapa de construcción, donde sí realmente digamos que falta mucho por mejorar porque requiere mucho del control físico de ejecución en la obra.
datos estadísticos muestran que la mitad de los sismos de 2017 en Colombia han ocurrido en el departamento de Santander, por lo que los gobiernos departamentales y las empresas se han sumado a simulacros nacionales, con el fin de preparar a las personas en el cómo reaccionar ante sismos de gran magnitud. Nosotros tenemos 33 años de reglamentación sismorresistente. O sea, la primera reglamentación sismorresistente que se trabajó en Colombia fue el decreto ley 1400 de 1984. De ahí hacia atrás, o sea, todas las edificaciones que tengan más de 33 años en este momento no tienen ninguna reglamentación sismorresistente. En la medida en que han ocurrido las catástrofes, los países han tomado acciones para prevenir posibles daños en las estructuras como consecuencia de estos fenómenos naturales. Hemos aprendido de las catástrofes y de los sismos que han sucedido en Santander. Por ejemplo, ya estamos revisando la frecuencia de los sismos, podemos estar ya interpretando qué estructuras son más vulnerables, cuáles son más vulnerables, cuáles son menos vulnerables. Los movimientos telúricos no son más que los movimientos producidos por las placas tectónicas, quienes se desplazan y acomodan constantemente, desfogando energía en el proceso y generando movimientos de tierra que dependen de la cantidad de energía liberada y de la profundidad del mismo. La información histórica de los sismos es fundamental a la hora de prevenir, pues es claro que un sismo o un temblor no se predice, por lo que se genera la liberación de energía acumulada en las placas tectónicas y la propagación de esta energía a través de ondas elásticas que conllevan a la vibración de la superficie terrestre. Televidentes, hacemos un alto en nuestra temática del día de hoy para compartirles los hechos más destacados de la Universidad de Santander en nuestra sección NotiUDES. Veinticuatro grupos de investigación de la Universidad de Santander fueron reconocidos por Colciencia según resultados preliminares de la última convocatoria. Dos de los grupos quedaron clasificados en la categoría A, en la categoría B quedaron 9 y 6 grupos en la categoría C. Nos implica una mayor capacidad de apalancar recursos vía convocatorias externas, toda vez que el reconocimiento de Colciencias es un reflejo de la calidad de los grupos de investigación y de la capacidad que tienen estos para desarrollar proyectos de investigación de largo alcance y de largo aliento. A este reconocimiento se suman los resultados del ranking nacional USAPIENS, en los que la UDES, con su labor investigativa, ha escalado 9 puestos con respecto a la medición del año anterior y se posiciona como la segunda universidad de mayor crecimiento a nivel nacional. El estar mejor posicionado en los rankings es también un reflejo de la calidad de la investigación que desarrolla la universidad. Esto nos implica, además de la capacidad de apalancar recursos vía convocatorias externas, es también la posibilidad de acercarnos a la meta de la acreditación institucional. En el ranking CIMAGO, la UDES quedó en el puesto número 35, ubicándose en el noveno lugar como institución con mayor crecimiento y en primer puesto de avance entre las universidades de Santander. El mensaje es redoblar esfuerzos, seguir trabajando colaborativamente al interior de la universidad, con mejores aliados a nivel externo y sobre todo a nivel internacional, con mejores agendas más focalizadas y alineadas a las necesidades de los sectores estratégicos de la región y del país, y articulándonos efectivamente también con los demás sectores productivos y sociales. De esta forma, la UDES consolida la investigación y concentra sus esfuerzos para responder de forma oportuna y pertinente a las necesidades del sector externo. Después de ver el acontecer de la vida universitaria de la UDES, seguimos con nuestro tema del día en Multitudes. ¿Por qué tiembla en Santander? Los datos estadísticos con relación a los sismos es un insumo para estrategias de prevención del riesgo, para proyectar construcciones a futuro y para evaluar planes de atención a personas impactadas, entre otros aspectos. Cada vez que se presenta un sismo, es frecuente escuchar la denominada escala de Richter, quien es la que informa sobre la graduación de la magnitud de los sismos.
Para entender la escala de Richter, debemos saber que cada unidad de magnitud indica un aumento de 10 veces en la amplitud de la onda. Según el incremento de la energía, se estima que cada número se incrementa 30 veces. Así, un terremoto de magnitud 2 es 30 veces más potente que uno de magnitud 1. Un terremoto de magnitud 3 es 30 veces más potente que uno de 2. Y por consiguiente, 900 veces más potente que un terremoto de magnitud 1 y así sucesivamente. Sí, efectivamente las estructuras se mueven en los eventos sísmicos, pero la idea es que esos movimientos sean controlados y tengan unos límites máximos permisibles que la ingeniería estructural es capaz de calcular. Para conocer por qué se genera un sismo, también es importante conocer qué sucede al interior de la Tierra. El movimiento de esa lava interna en el núcleo de nuestra Tierra fluye hacia el exterior por efecto de las corrientes en la astenósfera, a través de las dorsales mesooceánicas. La Tierra está en constante movimiento desde su origen. Desde su origen geológico, la Tierra ha tenido una serie de placas interoceánicas, intercontinentales, que se están moviendo frecuentemente. Están navegando por el centro. Recordemos que el centro de la Tierra no es sólido. Entonces, eso permite que toda la corteza terrestre estén moviendo. Al estar moviendo, pues a veces se van a chocar las placas, a veces una placa se va a meter encima de otra, a veces otra debajo, y esos movimientos, uno dice sustitución, otros chocos de placas, eso es lo que genera los sismos. Una vez surge el material magmático, se extiende sobre el fondo marino donde se enfría y solidifica, formando un nuevo suelo en ambas direcciones, lo que provoca que las placas se alejen de las dorsales, denominándose a este proceso extensión en las placas. Bueno, las dorsales oceánicas básicamente están controlando parte de ese movimiento tectónico en la superficie de la Tierra. ¿Por qué? Porque ellas están generando en zonas de extensión, donde material del interior de la Tierra asciende, ¿sí? Formando nuevo material en la superficie y generando la expansión del suelo oceánico y por ende esos ayudando a la dinámica, a la tectónica en la superficie de la Tierra, generando fuerzas que permiten el movimiento de las placas. El fenómeno más importante en esta etapa es el fenómeno de la subducción, que es cuando una placa desciende bajo otra al chocar frontalmente. En estos lugares, la placa que se sumerge se transforma gradualmente por efecto de las altas temperaturas en el interior de la Tierra, hasta que llegan a fundirse y mezclarse con rocas más profundas. Claro que es un fenómeno natural, obedece a un ejercicio geológico, y la idea es que esos movimientos puedan generar constantemente energía que nos permitan pues, que se estabilicen las placas. Cuando estos fenómenos de movimiento no tienen una liberación temprana de energía, es donde se genera un movimiento de mayor intensidad. Cuando hay un movimiento convergente, sí, de una placa con respecto a la otra, cuando no hay un movimiento digamos que fluido, en ellas pueden haber acumulación de energía. Cuando se acumula esta energía es que suceden los sismos. Digamos, sismos del Nido de Bucaramanga son muy profundos, están alrededor de entre 150 y 160 kilómetros, que son eventos que a pesar de ser grandes, cuando la energía llega a superficie, se atenúa su energía y por lo general pues, no se sienten fuertes, pero pues no causan tantos daños a las edificaciones, a la infraestructura. Una característica importante del fenómeno consiste en que en las cercanías de la zona de subducción se origina un sistema volcánico proveniente del material fundido que sube a través de fracturas en la corteza. Este fenómeno, por así decirlo, renueva constantemente las capas de la Tierra. Un fenómeno de subducción es cuando interactúan dos placas tectónicas, generalmente en un proceso de colisión, ¿sí? Mediante el cual entonces las dos placas colisionan y una subduce bajo otra placa. Mientras las placas fluyan libremente, nuestra vida permanece en calma, ya que puede ocurrir el choque entre otras dos placas continentales hasta formar un solo bloque, produciéndose grandes montañas debido a la enorme presión. Los fenómenos de subducción están bien categorizados. Digamos que cuando se hace el estudio de los movimientos de placa. De hecho, en Colombia está el proceso de subducción por el cual la placa pacífica
o Nazca subduce bajo la placa Caribe y es la que forma entonces el cinturón o el conocido anillo de fuego que va alrededor del Océano Pacífico. Realmente el concepto de antisísmico ha evolucionado y hoy no se habla de estructuras ni edificios antisísmicos, se habla de edificios y estructuras sismoresistentes. O sea, antisísmicos quiere decir que no se oponían al sismo o el sismo no existía con el edificio, y eso es un término que evolucionó. Y hoy en día se habla de estructuras sismoresistentes, quiere decir que ocurre un sismo y se comportan adecuadamente bajo la ocurrencia de un sismo. Las investigaciones en las cordilleras oceánicas nos han mostrado que la parte superior de la Tierra, o litosfera, está formado por bloques denominados placas tectónicas, que pueden ser continentales u oceánicas, las cuales se mueven entre sí sobre una capa de roca más blanda y viscosa, o astenósfera, por efecto de las corrientes que se originan en el interior de la Tierra. Normalmente la Tierra está en constante movimiento, razón por la cual es necesario tener en cuenta datos estadísticos. De acuerdo con los estudios realizados para la determinación del grado de amenaza sísmica en diferentes regiones del país, se encontró que 16.45 millones de colombianos, ubicados en los 553 de los 1.126 municipios del país, se encuentran en zona sísmica alta, lo cual representa el 39.7% de la población nacional. A continuación, hacemos un alto en nuestra temática del día de hoy y les invitamos a conocer la oferta de programas académicos de la Universidad de Santander, UDES. Muy centrado en la investigación, pero para soluciones del sector, que no sean solo innovadores y creativos, sino que tengan espíritu emprendedor. Formamos líderes emprendedores con visión global. Universidad de Santander. www.udes.edu.co. Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar, Bogotá. Soy Yuli Tatiana Ayala Machado, estudiante de cuarto semestre de la Tecnología en Gestión Administrativa, campeona nacional de los Juegos Universitarios en la disciplina del voleibol arena. Invito a toda la comunidad de la UDES a que se vincule al deporte, ya que el deporte es salud y vida. Salud. Gracias a mi universidad y a mi talento en el deporte, los deportistas como yo obtenemos descuentos, becas y otros beneficios. Algo que me apasiona es el campo, la ganadería y la agricultura. Por eso sueño estudiar un programa que me permita el desarrollo del sector agroindustrial, que me brinde las herramientas para direccionar procesos de producción y mercadeo. Estudia Ingeniería Agroindustrial. Conocemos tus sueños. Hazlos realidad. Universidad de Santander, UDES. Tu proyecto de vida. www.udes.edu.co. Ser la primera universidad más amigable con el medio ambiente de Santander, con 30 hectáreas de bosques en Lago del Cacique, es estar comprometidos con la calidad. Universidad de Santander, UDES. Tu proyecto de vida. Inscripciones abiertas. www.udes.edu.co. Gracias por continuar con nosotros. Terminando este corte institucional, continuamos con la parte final de nuestro tema del día en Multitudes. ¿Por qué tiembla en Santander? Teniendo en cuenta las anteriores estadísticas, Santander se encuentra ubicada en una zona alta sísmica, por lo cual es necesario la creación de un observatorio de monitoreo de la actividad sísmica mediante la red de 8 acelerógrafos que permitan generar información importante para la toma de decisiones frente a los planes y acciones de emergencia que se puedan generar cuando se presenta un sismo. En la actualidad, Colombia cuenta con 120 acelerógrafos y 8 de ellos se encuentran ubicados en Bucaramanga y su área metropolitana bajo el manejo de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, ubicados en sectores como Provenza, Morro Rico y uno de ellos en el municipio de Los Santos, por ser este un nido sismológico en donde diariamente se registran entre 12 y 20 sismos. Al tener esta oportunidad de trabajar con estos 8 acelerógrafos conjuntamente con la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, vamos a tener una capacidad de hacer
una cantidad de estudios, vamos a poder conocer mejor el comportamiento del nido de Bucaramanga, vamos a conocer mejor cómo es que se presentan estos fenómenos, cómo es que se presentan estos movimientos, cuál es su periodo, cuál es su aceleración, que va a ser un insumo. Digamos, a nivel de Red Sismológica Nacional, pues la red ha venido fortaleciéndose con instrumentos pues, de última generación y ya ha permitido tener escalas de magnitud de momento, o sea, son escalas que están más ligadas al proceso de la liberación de energía en la fuente sísmica. Entonces eso nos ha permitido ya tener unos rangos de magnitud mucho mejores a nivel del fortalecimiento tecnológico que ha tenido la Red Sismológica Nacional. Para el desarrollo del observatorio, la Universidad de Santander, UDES, aportará la vinculación de profesores y estudiantes para el análisis de la información y la generación de reportes y tesis de posgrados, así como también la disposición del espacio para monitorear los datos obtenidos. Entonces uno revisa comportamientos de otros países y encuentra que los observatorios precisamente les permiten prepararse para un eventual movimiento telúrico. No los va a evitar, los terremotos ni siquiera se pueden prever, pero sí permite que el ciudadano sepa cómo debe construir su edificación para que la misma pueda superar los efectos de un terremoto. Este proyecto presta importancia porque, bueno, pues tenemos un nido sísmico cerca, tenemos una actividad sísmica que se presenta cerca aquí a la ciudad de Bucaramanga. Ellos tienen una red que digamos nosotros lo que vamos a hacer es ayudarles apoyar en lo que son los temas de la operación, el análisis y procesamiento de los datos para pues generar información que sea de utilidad para el público y también para las entidades de emergencia. Los datos obtenidos como resultado de este observatorio sismológico generarán mapas de aceleración e intensidad con el fin de identificar zonas de alto riesgo y que podrían verse afectadas en un caso de sismo. La generación de conocimiento es fundamental en este momento. Este convenio permite que podamos, bajo la premisa de las mediciones que hacemos al comportamiento del suelo en nuestra área metropolitana y en la falla geológica que tenemos en nuestra región, tomar medidas que dentro del marco del desarrollo del ordenamiento territorial determinen qué zonas son más propensas en el riesgo de un eventual movimiento telúrico. Que Dios no lo quiera, no se presente en la región, pero que si se llegase a presentar en un futuro, sabemos específicamente cómo diariamente se viene comportando al medir los movimientos telúricos que constantemente se dan en la región. Bueno, la ingeniería sísmica en general es una ingeniería que va aprendiendo todos los días gracias a la ocurrencia de eventos sísmicos fuertes e importantes. Digamos que las reglamentaciones van seguidos a la ocurrencia de un sismo y a través de la ocurrencia de un sismo se va perfeccionando la reglamentación sismoresistente. En este momento la Universidad de Santander cuenta con las disciplinas idóneas para este ejercicio. ¿Qué disciplinas contamos nosotros? Tenemos ingeniería civil, tenemos geología, tenemos ingeniería ambiental, tenemos ingeniería de software, tenemos ingeniería electrónica. Esas áreas del conocimiento son las que complementan un estudio interdisciplinar y global de lo que es el comportamiento de los sismos. Vale la pena resaltar que en la actualidad no es posible prevenir un sismo, pero a través de este novedoso sistema, el observatorio brindará respuestas tempranas para mitigar los daños y atender de manera oportuna cualquier emergencia. No es posible predecir un sismo. O sea, en estos momentos no hay tecnología que permita predecir un sismo. Lo que sí sabemos es en qué zonas puede temblar. Digamos, hay zonas conocidas donde tiembla. Entonces tenemos, por ejemplo, el nido de Bucaramanga es una zona donde siempre ha estado temblando. Y también donde ha ocurrido un evento sísmico grande, pues puede volver a ocurrir. O sea, donde ha ocurrido un evento sísmico reciente, pues puede volver a ocurrir un sismo. Entonces lo que hay que tener es que tenemos que estar preparados para poder afrontar una emergencia. Nosotros tenemos programas académicos en el campo, en geología, en ingeniería ambiental, ingeniería civil. Por tanto, para nosotros es un campo de práctica, un centro de estudios y para hacer investigaciones en el sector. De tal manera que para la universidad, la Facultad de Ingeniería
es supremamente importante poder hacer la docencia y la investigación a través de un laboratorio sismológico y de tener las medidas de los comportamientos sísmicos de la región. Esta iniciativa, sin duda alguna, beneficiará a la comunidad en general y contribuye, por otra parte, al estudio de los suelos en el departamento. En la medida en que usted maneja información real, que usted conoce el comportamiento que está desarrollándose o que tiene el suelo, pues obviamente puede determinar cómo puede llegar a ser el comportamiento en un eventual movimiento telúrico en los diferentes sectores. Y este tema inclusive hay que buscar la forma no solamente de dejarlo aterrizado en el área metropolitana de Bucaramanga, sino llevarlo a todo el departamento de Santander. A eso es a lo que le queremos apuntar más adelante, buscando la posibilidad de poder llegar para trabajar, por ejemplo, el tema que se desarrolla en la Mesa de los Santos, específicamente en la zona que es jurisdicción de la CAS. Pero a eso le tenemos que apuntar a futuro. También es importante destacar que todos estos esfuerzos realizados por universidades y entes del Estado son importantes, siempre y cuando vayan de la mano con la colaboración de la ciudadanía. Pues que no todas las universidades manejan a nivel local y me imagino que a nivel nacional. Este sería como el tercer observatorio sismológico que operaría una universidad, de los cuales dos están ubicados en las ciudades de Armenia y Cali y son también pues manejados por universidades. Todos los esfuerzos encaminados a minimizar los daños y las pérdidas de vidas humanas ante una catástrofe siempre serán el resultado de la organización del Estado y las empresas, en la utilización de la tecnología como un instrumento para concientizar a los colombianos de las consecuencias de los fenómenos naturales. Iniciativas de articulación entre la academia y el Estado permiten generar estrategias como la del Observatorio Sismológico de la UDES y la CDMB. Importante tener en cuenta que un sismo no se predice, pero usted sí es el responsable de tener en cuenta las medidas preventivas cuando ocurran esos eventos naturales. Así, hemos llegado al final de Multitudes, un espacio de encuentro con la academia para soñar el futuro que nos merecemos. Estaremos nuevamente en sus hogares el próximo domingo a las 4 de la tarde. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. No se pierdan la próxima emisión de Multitudes.